Continuando con nuestro ejercicio, les quiero proponer posteriormente que tengamos una serie de materiales que nos señalen ejercicios, que nos propongan orientaciones. Este texto lo publicamos hace un tiempo en el entendido de ayudar a los docentes a pautar algunas situaciones de aprendizaje que tienen que ver con el proceso de implementación de la cátedra. Y en este texto entonces nos vimos en la necesidad de proponer actividades, por ejemplo, una actividad previa podría ser una línea de tiempo sobre la historia de África y de sus diásporas. Una línea de tiempo que sobre el mapa que ya ustedes trajeron al aula de clase. Se puedan montar cartulinas con los distintos periodos que atravesaron los distintos pueblos africanos. Esa es una actividad súper sencilla que puede ser incluso socializada el Día de la Afrocolombianidad, otros días también. Ojalá esta actividad se extienda en el calendario lectivo y pudieran, por ejemplo, abocarse al conocimiento de conjuntos de países africanos. Que provean de información a los estudiantes, a los docentes y además contribuciones académicas. Hay una serie de documentos que a mi modo de ver son infaltables. Uno tiene que ver con la historia general de África. Es un documento que ya tiene algunas décadas. Fue publicado por la UNESCO en 1981 y sé que reposa toda esta colección de 8 tomos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, también de, ustedes saben, forma parte del Banco de la República. Entonces allí pueden acceder a esos 8 tomos. Sé también que está en proceso de digitalización, no sé si todos los tomos, pero valdría la pena una revisada, una visita a la biblioteca, al museo y poder tener conciencia de todo lo que ha producido África recortado, digamos, en una biblioteca. Por supuesto que no va a ser todo, pero es una idea de cómo se podría, entre otras, estudiar a África. África en el mundo antiguo, África en interconexión con los países coloniales, África a través del tráfico de esclavos, África en diáspora. Finalmente, les propongo también que el área de artística sea involucrada en el proceso de conmemoración y de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Me imagino yo un taller de máscaras africanas donde el maestro de artística conduzca, el docente de sociales esté atento a dónde están, se pueden ubicar esas máscaras, a qué pueblos pertenecen, cómo se puede hacer con material reciclaje en clase y cómo se puede exponer, digamos, como murales en la escuela. Aquí intervendría también el área de humanidades, el área de lengua castellana, en la idea de producir una especie de alerta sobre el mapa que indiquen productos culturales como las máscaras, los bastones, la artesanía, los turbantes como fuentes de la cultura material africana. Así que esperamos ver que toda esta creatividad sea puesta en escena por los docentes, por las docentes y que nos hagan saber que estos recursos han servido para sus procesos de implementación de cátedra.